Buenos días, muchos saludos a todos y voy a empezar a presentar mi comunicación que trata sobre bandas de música en Ciudad Rodrigo, en especial la del Batallón de Cazadores de Antequera y su director Modesto Rebollo, que fue un músico muy célebre en aquella época. No era de Ciudad Rodrigo, pero casi, y desde luego yo creo que se sentía en cierta manera mirobrigense. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a pasar la presentación. Bueno, este sería el título: Bandas de música en Ciudad Rodrigo, Modesto Rebollo, que vivió entre 1891 y 1970. El índice de la presentación es este: un poco hablar de la actividad de las bandas de música en Ciudad Rodrigo en las primeras décadas del siglo, las principales bandas, la importancia de la música militar y de las bandas militares, bueno, interpretaban todo tipo de música en general y en concreto la banda del Regimiento de Cazadores de Antequera, personalizando ya en Modesto Rebollo, y un listado de las fuentes de las que he obtenido toda esta información. Bueno, la actividad de las bandas en las primeras décadas del siglo XX en Ciudad Rodrigo, como en realidad en prácticamente todos los sitios, era la misma: participaban en todos los acontecimientos de la ciudad, en las fiestas, en las procesiones, en las corridas de toros, en los conciertos al aire libre, etc. También, aunque ahora nos parezca muy curioso, actuaban en las sesiones de cine, porque al principio, hasta 1927, que surgió en la primera película muda, no muda, sonora, pues actuaban siempre un grupo o un pianista para, digamos, ambientar la película. También, pues, cuando había actos extraordinarios, recibían algún invitado, alguna personalidad, también solía acudir a la estación, por ejemplo, a recibirle, a los actos que se realizaran en su honor, etc. El repertorio, pues, era bastante parecido en todas. Tenían marchas, danzas, valses, por ejemplo, bailes modernos, el foxtrot, y algunos con influencia del jazz. Adaptaban fragmentos de zarzuelas que entonces estaba en boga y eran muy conocidos, y también óperas de moda, por ejemplo, de Verdi, de los principales autores italianos, y en Ciudad Rodrigo, pues igual que en el resto del país. Vamos a echar un vistazo a las principales bandas que había en Ciudad Rodrigo en aquella época. Eran sobre todo dos. Al principio, la banda municipal y la del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Ambas participaban en los actos de Ciudad Rodrigo y tampoco, al principio parece que hay alguna diferenciación, pero luego realmente compartían, incluso a veces actuando conjuntamente en un mismo acto, como nos cuenta Avante el 30 de marzo de 1918, que nos hace creer en cierto modo que se han unificado. Pero luego tampoco queda claro porque sigue apareciendo por su cuenta la banda de bomberos. La banda municipal en general, claro, actuaba en todos los acontecimientos derivados de la actividad del municipio. También la banda sonora de las películas, como decía, que era, eso sí que era en directo. Y también daban conciertos en los lugares de paseo, por ejemplo, en la Glorieta, en la Plaza Mayor, en los diferentes sitios. En cuanto a la banda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, celebraban con actuaciones y conciertos, sobre todo su fiesta anual por San Juan, siempre había recepciones y generalmente enseñaban alguna máquina que tuvieran nueva o algún artilugio de los que empleaban para su actividad laboral. Festejaban solemnemente Santa Cecilia con veladas donde actuaban y demás. En la vida social de la ciudad también están. Están a veces en recibimientos a personalidades. Y desde luego a esta la he visto muchas veces desplazarse a distintas localidades, fiestas de pueblos cercanos, Bodón, por ejemplo, la Fuente de San Esteban, Hinojosa, estas localidades de la diócesis. E incluso se desplazaban a Figueira, porque, como todo el mundo sabrá, muchos mirobrigenses, incluso de Salamanca capital o de otras localidades próximas a la frontera, pasaban parte del verano en las playas de Figueira. Allí había una serie de centros de recreo y en varias ocasiones invitaron a la banda de bomberos a que les deleitara sus tardes de ocio. Si pasamos ya a las bandas militares, el ejército era, para el ejército era muy importante tener bandas de música y era algo que desde luego la población
quería sobremanera, porque el tener un regimiento en la ciudad, aparte de cuestiones socioeconómicas importantes, pues solían tener, no siempre, pero solían tener una banda de música que participaba, por supuesto, en su actividad militar, pero también en la vida social de la ciudad. Daba conciertos para la población en el teatro o al aire libre en los paseos, y son importantes porque en ellas se formaron grandes músicos profesionales, y desde luego sus músicos mayores, es decir, el director, pues era un músico de prestigio generalmente que había accedido a la plaza por oposición. Entonces, tener una banda militar en la ciudad era tener una seguridad, una cierta seguridad de calidad musical para la población. Y pasamos ya a la que más nos ocupa, que es la banda del Regimiento de Cazadores de Antequera, que estaba de guarnición en Ciudad Rodrigo. En febrero de 1925, el alcalde de aquel momento hizo distintas gestiones en Madrid, tuvo que desplazarse, y una de las que destacaron fue el tratar de conseguir que viniera a Ciudad Rodrigo la banda de música del batallón de cazadores de montaña, que estaba sin banda de guarnición en la ciudad. Entonces se nombró por oposición músico mayor de la misma a Modesto Rebollo, que era de Hinojosa. El Modesto Rebollo pidió una serie de instrumentos musicales que no había, que costaron mucho dinero. En los periódicos están las cantidades que gastaron, y fue un buen grupo de material musical. Y la banda actuó por primera vez en el Corpus de 1925, en la procesión, pues para gran alegría de los ciudadanos y gran también admiración, porque llevaba ensayando poquísimo tiempo. Los músicos en principio no eran de primerísima calidad todos, y Modesto Rebollo consiguió lograr pues unos grandes resultados. Intervino también en este año, en junio, en las fiestas de la inauguración del Pantano del Águeda, junto con la banda de bomberos que también estuvo. Y en ellas, por ejemplo, como curiosidad, porque he encontrado muchos detalles, se interpretó el himno de Ciudad Rodrigo, cuya música compuso Dámaso Ledesma, pero instrumentó para su grupo, para su banda, Modesto Rebollo, que era un gran profesional. En julio de 1925 se cambió el nombre del regimiento, que se llamaba antes de Montaña, y ahora se empezó a llamar Batallón de Cazadores de Antequera, por una real orden circular del 4 de ese mismo mes. Bajo la dirección de Rebollo, comenzó a dar conciertos en el Paseo de Alfonso XIII y actuó en fiestas de distintas localidades, como las que comentaba también, Fuente de San Esteban, o sobre todo actuó varias veces en Hinojosa, que era el pueblo natal de Modesto Rebollo, que además en alguna ocasión fue mayordomo de la fiesta e incluso consiguió que fuese el obispo de la diócesis algunas veces a celebrar, sobre todo el Santo Cristo. La bandera del Regimiento de Cazadores de Antequera era esta, la he tomado de un ejemplar de Miróbriga del 7 de febrero de 1926. Pasamos ya a hablar de Modesto Rebollo, que es uno de los protagonistas de la charla. Este es un retrato tomado de la prensa de Modesto Rebollo. Nació en Hinojosa, como estábamos comentando. Fue discípulo en Madrid, estudió en el Conservatorio de Madrid y fue discípulo allí de Tomás Bretón, salmantino, autor de La Verbena de la Paloma y director durante muchos años de aquel importante centro musical. Sabemos que en 1920 era músico mayor, por oposición, del regimiento de Zaragoza, que se llamaba así, pero estaba destinado en Santiago de Compostela, con gran presencia en la vida ciudadana. En los periódicos compostelanos aparece dirigiendo música en los paseos, dirigiendo orquestas a veces también, bandas, en obras teatrales. Tiene una gran vida musical y nos podemos dar cuenta que era muy joven entonces, porque no alcanzaba ni los 30 años. En febrero de 1925, como comentábamos, es nombrado para Ciudad Rodrigo, donde se anunciaba como profesor en la prensa. Claro, él acababa de llegar y supongo que tenía interés por complementar los ingresos. Tenía varios hijos. Además, en los periódicos de Santiago he encontrado por lo menos noticia del nacimiento de dos de sus hijos. Y a finales de mayo llegan los instrumentos y él consigue grandes resultados con ellos. El anuncio que aparece en varios números de Miróbriga es este: Modesto Rebollo, solfeo, violín, armonía, contrapunto, fuga, instrumentación y composición. Él era un gran violinista, perdón,
por lo que hemos visto en distintos periódicos que reseñan intervenciones suyas. Daba clases en casa y también a domicilio del alumno, que nos dice ahí dónde estaba. Dónde estaba el domicilio de su casa. Bueno, en Ciudad Rodrigo, desde el momento en que llegó y ya estuvo la banda lista con los instrumentos, tiene muchísima presencia. Fue además asesor artístico del Teatro Nuevo, donde se asoció con el empresario Laureano San Pablo, que consiguió muchísimos espectáculos importantes para Ciudad Rodrigo. Fueron en algunas ocasiones a Madrid para contratar las últimas películas y las mejores compañías de zarzuela. Dirigió la orquesta del teatro, también un sexteto acompañando a las películas. Y bueno, llevaron zarzuelas, a veces dirigió la orquesta de las zarzuelas, dirigía la orquesta del teatro y con gran éxito siempre. Llevó a la banda, como comentaba, a las fiestas de Hinojosa en distintas ocasiones y sobre todo en momentos de la liturgia de la iglesia. En la misa mayor de aquellas fiestas, él tocó algunas composiciones al violín y alguna acompañado al armonio por Dámaso Ledesma, que solía acudir también. Parece que había entre ellos pues una amistad. Y en 1928, justo en plena actividad en Ciudad Rodrigo, fue nombrado para la banda del regimiento de Isabel la Católica, que estaba situado en La Coruña. Por lo que he visto, por decisión propia, él solicitó el traslado, que significaba un ascenso también económico y de todo tipo, ¿no? En Coruña continuó su febril actividad como compositor, realizó giras con sus zarzuelas, porque compuso varias por distintas localidades españolas, llegó incluso a Canarias. Allí dirigió también un orfeón que tuvo una gran actividad. Fue profesor después de armonía en el Conservatorio de Madrid en 1934. Parece ser que durante el ministerio de Filiberto Villalobos, que defendió su candidatura para el puesto, pues muy certeramente, porque valía mucho. Después, claro, con el estallido de la guerra y los problemas que trajo consigo, pues se convirtió en director de la banda de Falange. Le encontramos en los años de la guerra en Salamanca dirigiendo la banda de Falange en distintos actos a los que acudió Franco, por ejemplo. Luego, más tarde, se convirtió en director por oposición de la banda de aviación de Madrid y tiene una serie de música, Los pilotos del aire o algo así, para aquel contexto. Fue profesor del Conservatorio de Madrid hasta 1961, en que cumplió 70 años y se jubiló. Y luego le encontramos pues un poco también en la vida social más distendida. Fue varias veces jurado del Festival de la Canción de Benidorm, que sabemos que en los años 60 tenía muchísimo éxito y era muy importante. También contribuyó en la música de aquel cortito que ponían de dibujos animados cuando algunos éramos muy, muy pequeños, de Vamos a la Cama, la familia Telerín, pues algo de intervención había ahí de Modesto Rebollo. Y bueno, también hizo música para cine. Es autor de bandas sonoras. Aquí es un recorte de cuando fue nombrado profesor de armonía del conservatorio. Esta noticia salió en más sitios, pero bueno, esto es un trozo del adelanto en que el redactor B. Moreno le alaba muchísimo en julio de 1934. Como compositor, ya digo que tuvo una actividad también febril. Compuso muchas obras de ambiente gallego porque estuvo mucho tiempo en Galicia, antes y después de Ciudad Rodrigo. En 1924 estrenó la revista La Voz de Santiago, en Santiago. Dedicó al alcalde de Ciudad Rodrigo, en un homenaje que le hicieron, el pasodoble Tierra Charra, en 1929. Esto solo es una pequeña parte de las composiciones. Compuso la zarzuela gallega con todo alboradas y muñeiras, ambiente gallego, La Moza del Coitadiño, que se estrenó en Madrid en 1930, tuvo excelentes críticas y la llevó de gira por distintas localidades españolas. Y bueno, cuando la trajeron a Salamanca, le empezaron a convencer de que debía hacer algo así, pero bueno, con música nuestra, ¿no? Y por fin compuso una zarzuela castellana, La Dulzaina del Charro, estrenada en Madrid en el Teatro La Latina. En 1932 tuvo gran éxito, entre otros lugares, en Salamanca. Y bueno, pues entra dentro de aquella corriente musical que buscaba, no era nacionalismo exactamente, pero buscaba el tipismo, buscaba inspirarse en cantos y bailes regionales, bueno, como también lo hizo el milobrigense Dámaso Ledesma.
Esto sería un cartel, un programa, perdón, de La Dulzaina del Charro, de su, que se estrenó en el 9 de diciembre de 1932 en el Teatro Victoria. Esta era la actriz cantante que hacía el papel de Ana María, que es el principal. El libro era de Torrado y la música del maestro Rebollo. Aquí están los dos, Modesto Rebollo a la izquierda y Adolfo Torrado, autor del texto, que era un escritor bastante conocido en el momento, a su derecha. Son los autores respectivamente de esta zarzuela. También escribió artículos en revistas importantes de musicología. Por ejemplo, en Boletín Musical escribían los principales eruditos que se dedicaban al análisis de la música en la época y a la crítica musical y demás. Entonces, él, bueno, he tomado este ejemplar de febrero de 1930, esta revista se editaba en Córdoba y hasta allí llegó y mucho más allá a Rebollo. Y aquí pues es una especie de entrevista en que Modesto Rebollo, que era entonces músico mayor del Regimiento de Infantería de Isabel la Católica número 54, pues opinaba sobre una serie de cuestiones musicales. En otros ejemplares de esta revista hay artículos suyos también sobre distintos temas analizando la actualidad musical. Algunas fuentes que he utilizado, bueno, son muchas, la verdad. Periódicos mirobrigenses de la época, Miróbriga, La Iberia, Clarín, El Centinela Menos, sobre todo Miróbriga y La Iberia. El Adelanto, el diario de Salamanca, daba siempre, su corresponsal en Ciudad Rodrigo, daba a veces noticias más amplias que los propios periódicos de Ciudad Rodrigo. Y pues ha sido muy útil. El Eco del Águeda, era un semanario independiente. Y luego de Galicia, el Eco de Santiago, El Progreso, El Orzán, cuando está en La Coruña. Ritmo es una revista que aún existe, una revista musical ilustrada. El Diario de Córdoba, que sobre todo informaba, aparte de las giras que tenía por Andalucía, pues de sus intervenciones en el Boletín Musical. El Noticiero Gaditano habla de los estrenos de alguna de sus zarzuelas en Cádiz. La Gaceta de Tenerife de lo mismo, él se desplazó allí y dirigió. Y bueno, pues algunas conclusiones de este estudio es que gran parte de la música, de la vida musical mirobrigense, se debe a las bandas de música. En este campo fueron muy importantes las bandas militares. En Ciudad Rodrigo, en concreto, tuvo gran proyección la banda del batallón de Antequera, gracias a Modesto Rebollo, porque luego la verdad es que, aunque llega un director bastante bueno, Sánchez Curto, que había sido discípulo de Rebollo, ya no tiene el mismo calado. Y este músico, que era casi mirobrigense, porque además no lo he dicho, pero casi todos los años, en estos ecos de Sociedad de los Periódicos, ha pasado por Ciudad Rodrigo a saludar a sus amigos y demás, y a Hinojosa, por supuesto. Y allí transcurrió una parte seguramente crucial de su carrera, donde pues maduró también su estilo y demás. Bueno, y nada más. Muchas gracias por escucharme y por darme la oportunidad de estar, en cierto modo, en Ciudad Rodrigo. Gracias.